Hoy en Parodiando con María Marín, sacando los trapitos sucios para llegar a la presidencia. Con la actuación especial de Hillary, la boricua, y Donald, el cubano, güey. Antes de comenzar, yo quiero decir algo humildemente. Yo sí soy millonario. Believe me. Yo he pagado un pocotón de taxes. Believe me. De hecho, el año pasado, yo pagué $14. Believe me. Mira, nene, ¿tú crees que la gente se va a comer ese cuento? Wrong. Deja de esconder esos taxis. Wrong. Sácatelo del brazo ya y enséñalo. Oye, chiquitica, yo sí voy a enseñar esos taxis. Y tú solo tienes que esperar un poquito. Te voy a decir hasta cuándo tú tienes que esperar. Hasta que se seque el malecón. Hasta que se seque el malecón. Y cuando se seque el malecón, vamos a ver si ahí encontramos tu email. ¿Mi email? Pues te voy a decir una cosa. Yo no borré ninguno de esos emails. Eso fue mi nietecito que vino, se metió aquí a mi computadora y el chamaquito empezó... Wrong. Y me ha bojado 33,000 emails que yo había intercambiado con mi profesora de yoga. Wrong. Ah, pero claro, yo cuando hablo con ella no hablo de las obscenidades que tú cuando te juntas con otro macho hablas con ellos como que tú dices que tú eres una estrella y que tú puedes besarla, que tú puedes toquetearla a las mujeres más, andas diciendo que tú puedes hasta agarrarle el Yo no dije eso. Bueno, lo dije, pero lo dije sin querer queriendo. Y eso es lo que hablamos los hombres. Eso fue, como dicen por ahí, lo que runtó. Y yo te voy a decir otra cosa. Para demostrarle a las mujeres lo mucho que yo las respeto, yo voy a acabar con eso. En estas elecciones, no importa por quién votes, lo importante es que ejerzas tu derecho al voto. Así que este 8 de noviembre, sal a votar. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Believe me, les va a gustar. Y el chamaquito me ha borrado 33,000. Y eso es lo que hablamos los hombres, entre hombres, allá en el Rockerrum.